Dios bendiga a los presentes. Nos hemos gozado, amados hermanos, desde la mañana, ¿verdad? Quedamos medio mojados. No fue como el otro día, pero igual nos mojamos hoy día, pero creemos que es Dios quien guarda nuestra salud. Amén. Dios bendiga grandemente, amados hermanos, a todos los que Dios les ha permitido llegar y que usted ha tenido el buen deseo en su corazón de estar aquí, ¿verdad? Porque no es de todos el estar en este lugar, pero el Señor me lo bendiga a usted grande, poderosamente. Sabe que mientras alabábamos al Señor, yo sentía una presencia de Dios, hermano. Pero qué maravilloso. ¿Vio esos himnos que cantamos? ¿Cómo se llamaba el primero? La venida de Cristo se acerca. ¿Y el segundo? Oh, Cristo nuestro jefe. Pero qué lindo. La furiosa lucha larga no será. Esto no va a durar tanto, amados hermanos. Así que sigamos batallando, sigamos peleando, amén. Sigamos adelante nomás, que esto no va a durar para siempre. Pronto Cristo viene a buscar a su iglesia y yo me quiero ir con él, amén. Y yo creo que usted, ¿cuántos dicen amén, hermano? Todos nos queremos ir con nuestro amado Salvador, amén. Ya ha llegado el momento de su palabra. En la mañana, ¿verdad? Estuvimos, bueno, al mediodía estuvimos predicando la palabra. Después llegamos a almorzar al templo. Seguido, ¿qué hubo? Estudio bíblico. Después hicimos un poquito aseo al templo, arreglamos los equipos y ahora nos toca el culto. Amén. Qué linda bendición. Todo el día en la casa del Señor. Amén. ¿Lo monitoreó? ¿Estamos bien? Ya. Gloria al Señor. Hechos 20, verso 28. Hoy día vamos a hablar un poco, amados hermanos, acerca del poder de su sangre. Gloria al Señor. Se habla muy poco en estos tiempos de la sangre de Cristo. Hoy día vamos a ver, hablar un poco acerca del poder de su sangre. ¿Atrás escucha bien o no? ¿O se escucha bajo, medio? Quiero que al predicar se escuche bien. Y yo creo que de acá arriba deme un poquitito más de retorno, un poquito más de monitor. Gloria al Señor. Y ahí nomás. Le doy lectura en Hechos capítulo 20, verso 28. Bajo la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén y amén. Le voy a pedir a mi hermano Sebastián Mayorga que me ayude a orar al Señor. Oramos al Señor. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo, Dios mío, nos dirigimos a tu presencia, Señor, invocando su nombre para darle gracias por la vida y salud, Señor. Para darle gracias porque podemos estar en su casa de oración, Dios mío. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor. Rogarle por nuestro pastor, tu siervo, Dios mío, polvo de esta tierra, encargado, Señor, de predicar tu palabra. Ruego por su vida, Dios mío. Míralo a misericordia, Señor. Míralo, Señor, a piedad en esta tarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo los acompañe en esta hora al predicar tu palabra. Esta palabra santa, Dios mío. Esta palabra pura que transforma, Dios mío, al ser humano, Señor de gloria. Usted conoce, Señor, nuestro acostar como nuestro levantar, Dios mío. Y ante su presencia somos, Dios mío, como un libro abierto, Señor. Rogamos que nos mire a misericordia, que nos ayude, Señor, a concentrarnos en tu palabra, a retener tu palabra y asimismo tomarla por obra, Señor, para un día poder entrar en el reino de los cielos, Dios mío. Misericordias que le rogamos, Señor, reconociendo que tú estás aquí, Señor mío, y todo está en tus manos, Señor de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para amén. Demos más glorias al Señor, hermano. Levante su manito, dele gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre. Y a su nombre. Oh, es más fuerte, grita mi vecina que es difónica. ¡A su nombre! Amén. Le damos palmas de alabanza al Señor, hermanos, y tomamos nuestros asientos. Alabado sea el Señor. Cristo está aquí, hermanos.
Cristo está aquí, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Pablo el apóstol, después de estar tres años, bueno, quiero decir, hermano, lo que siempre digo, que en la hora de la palabra se cortan los paseos, ¿verdad? Al baño y todo lo que pueda ser un elemento distractor, ¿ya? Usted nunca tiene que colaborar con el maligno, porque es el diablo el que quiere distraernos de la palabra. Así que usted, concentradísimo, ¿ya? Y si nadie tiene que estar parado, es que tiene que tomar asientito, si es que puede. Gloria al Señor, ¿ya? Dios nos bendiga. Digo esto porque de pronto a la mitad del mensaje empiezan a pararse, y el que es predicador sabe cuánto te desconcentra un hermano que ande y que otro le diga, y el otro, y empiezan y te desconcentran, po. Y eso no ayuda, amados hermanos, por el contrario. Así que, concentrado en la palabra, amén. Gloria al Señor. Pablo el apóstol, después de estar 3 años levantando una obra en la ciudad de Mileto, la Biblia dice que se había esforzado de una manera increíble. Día y noche, amados hermanos, el apóstol Pablo había exhortado a los hermanos en Mileto. ¿Cómo es que debían ellos vivir el evangelio? Entre lágrimas y súplicas, la escritura dice, amados hermanos, que el apóstol Pablo les enseñó el camino, los formó. Imagínate estar a los pies de Pablo 3 años. Algunos llevan 1 año acá y ya van por buen camino. Imagínate estar a los pies del apóstol Pablo 3 años. ¡Qué tremendo! Un hombre de oración, de ayuno, de revelación, de palabra, de esfuerzo. Que cada vez, amados hermanos, que tú veías al apóstol Pablo cambiándose la camisa, por fuerza los ojos se te desviaban hacia sus espaldas, que estaban llenas de marcas por los látigos y las varas que le habían caído en sus espaldas por la causa de Cristo. ¿Te puedes imaginar que el apóstol Pablo quizás estaba por ahí, amado hermano, cambiándose la ropa, y los colaboradores de él, porque él siempre habla de sus colaboradores que le ayudaban en la obra, por ahí le veían la espalda, y ¿qué te pasó ahí? Imagínate a Pablo explicándole qué le pasó. Y ahí empezar a formarlo. Esa cicatriz la tengo una vez que estaba en Filipo. Y le dije a una divina que se vaya, el espíritu de adivinación, y me agarraron preso. Yo en ese tiempo estaba muy pegado a Sila y estábamos los dos juntos. Imagínate al apóstol Pablo contando su historia. Formados 3 años por el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el hombre de Dios que Dios usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Un hombre tremendo, 3 años. Se encariñó la gente, po. Y resulta ser que le dice a los de Mileto, junto a los líderes, junto a los pastores, a los obispos y junto a algunos hermanos. Y estando en la playa, oraron al Señor. Porque él estaba en la playa, porque él tenía que tomar un barco, una barca y zarpar hacia donde él se dirigía. No fueron a la playa a bañarse después del culto. Alabado sea Dios. Y no es que esté mal mojarse los pies, no me lo entender. Pero estaban en la playa porque él tenía que zarpar. ¿Ya? ¿Va entendiendo, verdad? Gloria al Señor. Y le dice, yo estoy seguro que ninguno de vosotros verá más mi rostro. Nunca más ustedes, mis hermanos de Mileto, me van a volver a ver en toda su vida. La gente se puso a llorar, amado hermano. Se echaron al cuello de Pablo, le besaban, le pegaban unos besos por acá, unos ósculos santos por acá, y lo abrazaban porque no lo iban a ver nunca más. El último consejo del apóstol Pablo, ¿cuál fue? De que tengan cuidado por el rebaño en que el Espíritu Santo los había puesto por obispos. Y él comienza a decirle que una vez que él se fuera, arrégleme esto por favor que está sonando, que una vez que él se fuera, él sabía que iban a entrar lobos rapaces. Y le dice así, y no perdonarán al rebaño. No van a perdonar al rebaño. Cuídense ustedes, le habla a los líderes. Cuídense ustedes porque van a venir lobos rapaces y ellos no perdonarán al rebaño. La palabra rapaz denota robo, alguien ladrón, alguien que tiene la tendencia a hacer daño, a robar. O sea, no es un simple ladrón, es un ladrón porque hay ladrones limpios que entran a la casa, sacan la plata y nadie sabe quién entró. Y la gente se pregunta y le dice, oye viejo, ¿quién sacó el millón de pesos que tenía bajo el colchón? Y la vieja le dice, no, yo no sé, pues tú te lo habrás gastado ya, pues.
Y nadie sabe quién sacó el millón de pesos, porque son ladrones limpios. Pero están los ladrones rapaces. Los ladrones rapaces, tú entras a la casa, el puro despelote. Las camas tiras por allá, los platos en el piso, los colchones dado vuelta, las frazadas tiras. Son ladrones rapaces. Roban, pero no se conforman con robar. Ellos hacen daño. Ellos destruyen el hogar. Son como los ladrones que no tienen necesidad de pegarle a alguien. Le quitan la cartera a una abuelita y no se conforman con quitársela. Le pegan a la abuelita. Destruyen los hogares, rompen los vidrios, hasta balazos tiran por ahí. Queman, algunos ladrones, se ha sabido que incluso después de robar queman hasta la casa. Son ladrones rapaces. Así el apóstol Pablo por el Espíritu advierte a la iglesia que llegará el tiempo donde las iglesias se meterán lobos rapaces. ¿Cuáles son los lobos rapaces? Cristo también dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque entrarán a la iglesia tarde o temprano, se harán pasar por oveja, hablarán como oveja, te saludarán como oveja, pero en algún momento van a mostrar que no son ovejas, sino que están disfrazados de oveja. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque comienzan a dañar la obra de Dios. Son los que pescan arriba del bote, como decimos nosotros. Son los que no evangelizan, sino que pololean a los hermanos. Y comienzan a decir, ¿te has dado cuenta que el pastor tiene esta, esta y esta falencia? ¿Te has dado cuenta los que están al lado del pastor? Y comienzan a murmurar, a detractar, amados hermanos. Y poco a poco comienzan a destruir la obra de Dios. No se conforman con sacar a los hermanos de la iglesia, sino que quieren hacer un escándalo en la iglesia. Eso dice la escritura, son lobos rapaces. No se presentan como lobos, ellos son ovejas. Se presentan como ovejas, traen vestiduras de oveja, pero en su actuar son unos lobos rapaces. Frente al peligro, Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Hay que cuidarse mucho. Y el apóstol Pablo los aconseja, cuídense de los lobos rapaces. Ahora bien, dentro de este consejo que le está dando, nosotros por lo general tomamos este pasaje bíblico para desencadenar o enlabonar todo un tema relacionado con los apóstatas, relacionado con los herejes, con los que pescan arriba del bote, con la doctrina extraña, contra la apostasía. Pero Dios me ha entregado este pasaje bíblico para darle una connotación un poco diferente. Lo que dice al final, yo es lo que quiero destacar. Habla de la sangre de Cristo y de la iglesia. Cuiden al rebaño, cuiden a la iglesia, la cual el Señor ganó con su propia sangre. ¿Están aquí todavía los hermanos, no? ¿Le podemos dar palmas de alabanza al Señor, hermano? Él la ganó con su sangre. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la iglesia existe porque Cristo derramó su sangre. Así de importante es la iglesia, partiendo de ahí. Así de importante es la iglesia, tan importante es que según, amados hermanos, el texto que leíamos en Hechos 20:28, ni siquiera existiría la iglesia si Cristo no hubiera derramado su sangre. No habrían ministerio, no habrían pastores, no habrían maestros, no habrían líderes, diáconos, no habría nada. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, no hay perdón de pecado, no hay cielo para nosotros. Por el contrario, solamente nos estaría esperando, iríamos rumbo en un camino directo al pozo del abismo, a una eterna perdición. Usted y yo hoy día podemos ser llamados hijo de Dios, siervo de Dios, embajador en cadena, como usted se quiera llamar, siervo inútil, iglesia de Cristo, oveja del Rey. ¿Sabe por qué? Gracias a su sangre. Pero cuán poco se habla hoy de la sangre de Cristo. Se habla muy poco del poder de su sangre. Así que yo quiero hablarle un poco de la sangre. Ya terminé de saludarlo, así que ahora voy a entrar a la introducción. Ay, santo Dios. Es temprano, mo. Yo tengo las 7:12. ¿Cree que voy a predicar más de lo acostumbrado, no? Que hace calor, pastor, dice. Más calor hace en el infierno.
Y si usted no escucha palabras y se convierte bien, va a ir a parar allá, a las brasas eternas. Y de ahí no se puede salir. Así que escuche palabra, porque el mensaje de hoy te va a sacarte de un lugar de tormento. Y te va a ayudarte a no ir a parar a la combustión de la tierra, que es el infierno. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabía que la tierra es una combustión o no? Y no necesita fuego. Se prende con las almas de los hombres que va para abajo. Son los palos de leña que tira el diablo para seguir avivando las pailas del infierno. Dios nos libre de eso, hermano. Parece que la mitad de la iglesia quiere irse al infierno. Dios nos libre del infierno. Ay, santo el Señor. ¿Qué es la sangre, pues, pastor? Hable luego que anda hablando tantas vueltas que sea. Ya, hablemos de la sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de las arterias, venas y capilares, y que transporta diferentes elementos como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, plaquetas y cosas que son necesarias para el correcto funcionamiento del cuerpo. Yo creo que estaría bueno que abran una ventanita por ahí, porque yo no sé si soy el único. Me hace una calor terrible acá. Eso, algo prudente, si se no me deja el chueco acá. Bendito sea el Señor. Entonces la sangre transporta glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera. Los glóbulos rojos, por ejemplo, para que usted vea la sangre, lo importante que es, los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y los órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones, trabajan en el sistema inmunitario. Cuando usted se enferma, ¿cómo usted se sana? Hay gente que me ha dicho, como ayer estábamos hablando con una hermana, yo no tomo ninguna pastilla. Y está bien, una hermana me decía eso ayer, y quizá usted también es de la misma parada, que no toman ni siquiera un paracetamol, le tienen miedo al paracetamol, le tienen miedo al diclofenagua, lo que sea, no toman nada. Dime tú, ¿cómo es que tú te sanas? El más espiritual me decía, Jehová es mi sanador. Jehová me sana a mí, pues. Pero ¿cómo es que te sana? ¿Qué es lo que usa en tu cuerpo? Es el sistema inmunitario. Es decir, como se lo explican a uno en la básica, cuando tu cuerpo se enferma, la fiebre realmente no es una enfermedad, la fiebre es el resultado de algo que está pasando en tu cuerpo. La fiebre es algo, cuando uno le da fiebre a algo que está pasando en el cuerpo, la fiebre no es la enfermedad, el cuerpo avisándote que hay algo que no está bien en tu cuerpo. Y si me entró una bacteria, un bicharraco, lo que me entre, ¿qué es lo que batalla contra eso dentro de mi cuerpo? El sistema inmunitario. ¿Y cómo trabaja? A través de la sangre, que lo distribuye por todo el cuerpo, los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos son los que se encargan de pelear con las bacterias, para que usted me lo entienda, porque estoy viendo qué está hablando el pastor. Imagínese los glóbulos blancos nomás con guantes de boxeo peleando, ¿verdad? Contra todos los bichos y bacterias. Glóbulos blancos. Alabado sea el Señor. Trabajan en el sistema inmunitario. Y las plaquetas son, amados hermanos, las que nos ayudan a la coagulación de la sangre. Es decir, usted se hace una herida y las plaquetas inmediatamente la sangre entiende. La sangre tiene una especie de inteligencia. Entiende que tiene que coagularse para que no salga disparada y nos desangremos. Es decir, la sangre tiene una importancia tremendamente importante en nuestro cuerpo humano. Tan importante es, amado hermano, que cuando alguien está peligrando su vida, lo primero que te piden, ¿qué cosa es? Sangre. La sangre es súper importante. Alguien lo están operando, la operación se alargó. ¿Qué te piden? Sangre. Hubo un accidente, se le cortó una pierna, está a punto de morir. No te dicen, traigan un corazón, rápido un riñón. No. ¿Qué es lo que te piden para mantener la supervivencia? Sangre. La sangre es tremendamente importante. Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. La sangre hace tantas cosas, amados hermanos. Yo me puse a investigar un poco, pero no lo puedo decir todo, porque si no esto se va a transformar en una clase de medicina. Bendito sea el Señor. Y ya vamos a olvidarnos de la predicación, no vamos a ir para cualquier lado. Me decía que no sé qué le pasó, lo vi tan avivado en Cristo nuestro jefe. Alabado sea el Señor. Es que lo vi cantando bien, por Cristo nuestro jefe, y hoy día va a ser fácil predicar. Hay caso con ustedes. Bendito sea el Señor. Desaparece un ratito el jefe, deja de hacer sentir su presencia el jefe. Y... ay, santo Dios. Mi alma te alaba. Ayúdeme a predicar, pues, hermano. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. ¿La sangre importante? Claro que sí. Muy, pero muy importante. Transporta nutrientes. Un médico que habla unas cosas.
transporta las hormonas del cuerpo, la sangre regula nuestra temperatura corporal, la sangre mueve el desecho en nuestro cuerpo, lo tira al hígado, lo tira a los riñones, que trabaja como un colador, que procesa, hace una montonera de cosas. La sangre es importantísima y sin sangre nos morimos. Si no hay sangre nos morimos literalmente. La misma escritura dice que la vida del hombre o la vida de la mujer está ¿dónde? En su sangre, correcto. Deuteronomio 12:23 le dice al pueblo: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. ¿Lo había leído usted o no? La sangre es la vida de la persona o del animal. De hecho, esta ordenanza de no comer sangre todavía sigue vigente. Para los hermanitos que les gusta las prietas, ¿qué otra cosa hay? ¡El ñache! O sea, yo me acuerdo cuando mi abuelo mataba un cordero en el campo y colocaban ahí la asadera abajo, y como le caía al pobre cordero, todavía estaba muriendo, agonizando, y el otro ya saboreando la cuestión con cilantro. Ya se estaban chupeteando, cayendo la baba con el ñache, el pobre cordero recién muriendo. El hermanito que le gusta el ñache, la prieta, no sé qué más será con sangre. ¡Ay, santo! La carne, cuando todavía está cruda esa cuestión, y dele tirar sangre. Esa prohibición sigue vigente. Hechos capítulo 15 lo dice. Cuando los judíos querían judaizar y enseñarle: tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que seguir la ceremonia antigua, tienes que celebrar la fiesta judía. Dicen los apóstoles: espérate un poquitito, hay un par de prohibiciones para los gentiles, pero no tienen que vivir como los judíos. Y una de ellas es abstenerse de la sangre. No comas sangre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de la sangre. Por eso que le estoy hablando todas estas cosas. Nosotros tenemos que entender bien esta palabra. Ahora bien, amado hermano, la primera sangre en derramarse sobre el planeta Tierra, ¿cuál fue? ¿Alguno lo sabe? ¿Cómo Caín? La de Abel, pues. Y si Caín no murió primero, pues. No me diga que Abel mató a Caín, pues. No, oh, pues a la versión de los testigos de Jehová. En nuestra Reina Valera 1960 dice que Caín mató a Abel. No Abel a Caín. ¿Puedo seguir predicando, no? Yo conocí a un pastor que dijo: si no me apoyan, voy a soltar el micrófono y me voy para la casa. No, yo no voy a hacer eso, aunque lo burra le voy a predicar igual. La primera sangre en derramarse fue la de un justo llamado Abel. Era un siervo de Dios, pues si eso es lo malo, ¿por qué los buenos mueren? ¿Por qué los buenos duran poco? Y el otro Caín siguió vivo no sé cuántos años. Hasta una marca le pusieron para que no lo mataran. Rara la cuestión. Y resulta que Abel muere. Increíblemente, cuando Caín lo mata, viene Jehová y le dice: Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Mire qué lindo es Dios. Él sabe la embarrada que nos pegamos, pero Él nos redarguye primero. Él viene a nuestra vida, nos amonesta para ver si le pedimos perdón. Y el otro respondió, igual que alguno de ustedes: ¿soy yo guarda a mi hermano? ¿Me pagan por cuidarlo acaso? ¿Y soy yo que guarde espalda? Así, mira el insolente cómo le responde a Dios. Dios haciéndole la pregunta y Él responde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dice el Señor... Le dice: lo que pasa es que la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Estamos hablando de la sangre. La sangre de tu hermano me clama, me habla, me está gritando desde la tierra. Aquí hay una profundidad. Yo quise estudiarla y me fui al original hebreo y descubrí que la palabra real no es sangre. Cuando dice la sangre de... Logré tener su atención. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo cuando uno empieza a hablar cosas. Ya, ¿qué está pasando? ¿Qué va a decir? Como el típico hermano que uno le va a contar una copucha. ¡Pum! Inmediatamente así como... Alabado sea Dios. No dice sangre. No dice la sangre de tu hermano. Dice las sangres. No habla en singular. Habla en plural. Habla en plural, no habla de una sola sangre. Dice las sangres de tu hermano. Las sangres de tu hermano. En el hebreo no permite un singular, sino un plural. Hablando de mucha sangre.
El hebreo ahí es Dam. Y Dam no admite un singular, no habla de una sola sangre, sino de mucha sangre. Pastor, explíquese, por favor. Lo que, amado hermano, usted tiene que entender que el pecado del homicidio es tan terrible como lo es, amado hermano, el pecado del aborto. ¿Por qué? Porque escuche esto. Cuando usted mata un feto o el clínico ahí que va a matar el feto, mata un feto, lo que está matando no es una sola sangre, no es una sola persona, sino toda la posible descendencia que iba a tener esa persona. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Le dice la sangre, es decir, mataste a Abel y a toda la descendencia que él iba a levantar. Los que matan en el aborto, en el asesino, amado hermano, el asesino, el homicida, no solo va a dar cuenta por el que asesinó, sino por toda la descendencia que se pudo haber levantado para la gloria de Dios. Mató predicadores, mató profetas, mató hombres de Dios, no les permitió nacer. Por eso le dice, las sangres de tu hermano. Mató su sangre y mató todas las posibles sangres que se hubieran levantado de los lomos de Abel. ¿Cuánto podemos dar palmas de alabanza al Señor, amados hermanos? Cristo vive. Se dice, amados hermanos, que un verdadero pacto de amistad se tiene que hacer con sangre, si no es fome. ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Como tonto haciéndose un tajito en el dedo, un cortecito en la mano. ¿Ah? Los más pobres nos tiramos un escupe y los más pitucos se cortaban el dedo, vamos, eres mi amigo para siempre. Si había un pacto de verdad de amistad, tenía que ser con sangre. ¿Sí? ¿Usted sabe cómo los satanistas en sus pactos, sus rituales, lo hacen con sangre? ¿Sabe por qué lo hacen con sangre? Porque le copiaron a Dios, porque el diablo es un imitador. El diablo es un imitador, el diablo no es original. ¿Por qué usted cree, amado hermano, que él está copiando en la gran tribulación? Aparece el dragón, que es el diablo. Aparece el anticristo, ¿verdad? Y aparece el falso profeta. El dragón es el diablo que imita al Padre. El anticristo imita a Cristo. Y el falso profeta es el que hace las señales en el Apocalipsis. Imita al Espíritu Santo. ¡Sale! Es un imitador. ¡Sale! No es original, es pura plantilla. ¡Sale! Es un copión, ¿cómo se le dice? ¡Sale! Copia la idea de Dios y él las quiere imitar. Y como Dios ordenó en su palabra que habían que haber sacrificios, tenían que haber sacrificios, él también quiso hacer sacrificio. Este se va, pero en la profunda mata de todo y así hacen sus pactos. Alabado sea Dios. Dios establece que los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas debían ser con sangre. La sangre pasa a un nivel mayor de consideración, más elevada, cuando en un momento determinado en el libro del Éxodo, Dios decide misteriosamente librar a su pueblo del poder de la muerte con la sangre de un cordero de un año puro, limpio, sin mancha. Y dice Dios que le corten, amado hermano, por ahí y que usen la sangre en los dinteles de las puertas, en los postes de la casa. Y cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre, no entraría. Pasó por la casa de los hebreos y cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, no podía entrar. ¿Qué es lo que veía? Sangre. ¿Por qué no entraba? Porque veía sangre. No es que eran muy espirituales, la sangre lo detenía. Resulta ser que el ángel de la muerte, cansado de ver tanta sangre, se fue al campamento de los egipcios y allá no había sangre de cordero. Comenzó a entrar y los mató a todos, mató incluso al primogénito del faraón mismo. Todos se murieron porque no había sangre. En ese momento ya la sangre ya no era un juego. El pueblo entendió y dijo, aquí hay algo raro, aquí hay gato encerrado. Aquí algo está pasando. Siempre se nos ha enseñado que la sangre de los corderos limpia el pecado, nos ayuda, etc. Pero aquí hay un misterio. No les fue revelado. No le fue declarado, no le corrieron el velo, que eso significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y revelación significa como que aquí usted imagínese en el altar hubiera un telón grande y usted no sabe qué hay acá. Yo pesco el telón y lo corro. Esa palabra en hebreo, el correr el telón y mostrarle lo que hay acá, revelación. Correr el velo. Correr un velo es decirle a usted, le estoy revelándole algo. A ellos no les fue revelado.
quedaron totalmente ciegos, pero con la duda, ¿qué pasa con la sangre? ¿Qué tenía la sangre de un cordero que no pudo entrar la muerte? Algo tiene la sangre. No lo lograron entender ellos. Pero a nosotros nos fue revelado. La sangre en la noche pasó a ser una señal de protección, de cobertura. Algo que la muerte, ni la muerte misma. Usted sabe que la Biblia dice que desde Adán, amados hermanos, hasta muy adelante, dice, la muerte gobernó, la muerte reinó. Escuche lo que está diciendo la Biblia, que en el tiempo antiguo, la muerte era la que gobernaba. Y la Escritura lo habla y dice, la muerte tenía dominio total. Y teniendo dominio, y todos lo sabían, no pudo tocar a gente. ¿Tú te imaginas el impacto que creó sobre ellos? Si la muerte tiene poder, gobierna en este tiempo, puede hacer tantas cosas, no toca la puerta de nadie, solo llega. ¿Qué tiene esta sangre? ¿Qué tiene la sangre que ni la muerte se atrevió a pasar? ¿Sabe lo que hizo la muerte? Yo no sé si estarán aquí todavía, hermano. Si están, ¿no es cierto? Avíseme, si usted se fue a cocer pan o alistar la ropa para mañana, avíseme. Suponiendo que el púlpito en la casa de los hebreos, venía la muerte con todo. ¿Y qué hacía la muerte? Quería entrar, pero veía la sangre. ¿Y qué hacía? Usted dice, pastor, se iba por al lado. No, no se iba por al lado. ¿Sabe lo que hacía? Hacía esto. ¡Bum! Pasaba por alto. Escucha, escucha. Pero pastor, ¿por qué está diciendo esto? ¿Tiene un sentido? Claro que tiene un sentido. Cuando pasaba por alto, ¿sabe lo que significa pasar por alto en hebreo? Pascua. Cuando tú dices, ¿por qué pasó por alto? Porque la palabra pasar por alto en hebreo significa Pascua. ¿Por qué tú crees que nace la Pascua judía? ¿Porque se le ocurrió ese nombre? No, porque la muerte pasó por alto las casas. ¿Y por qué hizo Pascua la muerte? ¿Sabes quién fue el primero en hacer Pascua? La muerte. ¿Y por qué? Porque había muerto un cordero y con su sangre habían untado la casa. Por eso tuvo que pasar por alto. Sin duda alguna, amados hermanos, la Biblia habla demasiado sobre la sangre. Incluso cuando alguien moría, para que de cierta manera la maldición de esa persona no viniera sobre mí, quizás yo tenía una responsabilidad en su muerte, entonces yo decía, su sangre no sea sobre mi cabeza. ¿Pero qué tiene la sangre? ¿Por qué tanto hablan de la sangre? Y cuando mataban a alguien, y un profeta era irresponsable, escúchenme, los profetas irresponsables, que Dios le habla y no entregan. Los que tienen un don de parte de Dios, Dios le ha mostrado como tres sueños que vayan a hablar y no hablan. Los que Dios le ha puesto en su palabra, en su corazón, anda y háblale mi palabra a mi hijo que está perdido. Anda y háblale a mi familiar, a tu familiar que está perdido. Yo lo quiero salvar. Y no han ido. La Biblia dice, si yo pusiera una palabra en el atalaya y él no atalayare, el impío de ciertamente se perderá, pero su sangre la demandaré de tu cabeza. Dando a entender que Dios te va a hacer responsable por el alma que se perdió. La sangre no es un juego, amados hermanos. En esta tierra, amados hermanos, ha tragado más sangre de la que usted y yo pudiésemos imaginar. Miles de justos han sido desangrados por la causa de Dios. Miles y millones de animales en el antiguo pacto fueron ofrecidos, amados hermanos, en un sacrificio para de alguna manera poder perdonar los pecados. Este planeta, la tierra que usted y yo pisamos, donde todos los días caminamos, ha sido un vertedero de sangre. Ha tragado tanta sangre como usted no tiene idea. Muchas sangres han sido derramadas sobre este mundo, pero ninguna ha tenido la capacidad de cambiar vidas y corazones. Pero resulta ser que hace 2000 años atrás, en las polvorientas calles de Jerusalén, un hombre de 33 años de edad,
criado por una madre pobre, instruido por un padre pobre, amados hermanos, por allá en Jerusalén, decidió derramar su sangre desde el pretorio romano hasta el monte Gólgota, que estaba a las afueras de Jerusalén. Resulta ser que esta sangre, a todos los que le ha caído encima, ha cambiado su vida para siempre. Para siempre ha sido cambiado. Su sangre no era distinta en color ni en textura. Nadie, no hay ningún registro bíblico que diga. Y su sangre era más roja de lo acostumbrado. En ninguno de los cuatro evangelios leemos nosotros que alguien haya dicho: y su sangre tenía una textura diferente. En color y textura era líquida, era como las demás, pero tenía una diferencia. Esta sangre perdonaba pecado, esta sangre salvaba el alma del pecador, esta sangre hacía libre a la criatura, esta sangre limpia al más vil pecador. ¡Oh, cuántos pueden decir amén, hermano! ¡Cristo vive! La ciencia dice, amados hermanos, que la sangre no puede durar mucho tiempo fuera del cuerpo. El cuerpo necesita la sangre y la sangre al cuerpo. No puedes tirar sangre en un frasco y pretender que a los días esté viva. Se pudre. Y sale un olor horrible. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de oler un cadáver. Es horrible. Es una cosa asquerosa. Yo creo que ningún olor se compara. ¿Sabes cuál es ese olor? No, no es su piel. ¿Sabes lo que se está pudriendo en esa persona? Su sangre. Su sangre se está pudriendo. El olor es tan repugnante porque no dura nada. El cuerpo deja de funcionar, el cuerpo se muere y no dura nada. La sangre, amados hermanos. La ciencia dice, amados hermanos, que incluso ciertas partes de la sangre, ciertos componentes, a lo mucho, si está en un buen cuidado, te puede durar hasta 3 años como máximo. Con la ciencia que hay hoy en día. En los tiempos de Cristo solo te podía durar 3 días la sangre en un frasco. La sangre se derramaba hoy y a la semana ya estaba podrida. Noticia. La sangre de Cristo se derramó hace 2000 años atrás y todavía sigue fresca, todavía sigue limpiando, todavía sigue vigente, todavía su sangre no se ha podrido, su sangre sigue limpiando a los más viles pecadores. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, ¿y por qué su sangre tiene la capacidad de poder seguir vigente? Porque es verdad que se murió. Y en un cuerpo muerto la sangre no puede seguir funcionando. Es verdad que se murió, pero al tercer día mi Cristo se levantó de entre los muertos. La Biblia dice: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo con Cristo. Claro que no. Solo un momento el Señor se lo permitió. Y la Biblia dice: ¿por qué lo permitió? Dice, porque Cristo quería experimentar en carne propia lo que nosotros en carne propia tenemos que vivir. Y hasta el momento de la muerte fue fiel. Hasta el momento de la muerte fue cristiano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se mantuvo con las botas puestas hasta el final. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería probar todo lo que nosotros teníamos que probar. ¿Tú te puedes imaginar la cara de la muerte matando a Jesús? No matando a Dios. No matando a Dios, porque la parte divina de Cristo no puede morir. Dios no muere. Es una herejía. Dios no puede morir. Lo que murió fue la parte humana de Cristo. Ahora, tristemente, no tengo el espacio para explicarle a usted lo que ocurre en esa unión que se llama unión hipostática, cuando se une el cuerpo y la divinidad de Cristo. Usted dice: pastor, entonces ya no es humano. No, si quedó con el cuerpo. La consecuencia eterna que tuvo Cristo al venir a este mundo es que quedó con un cuerpo. Pastor, ¿y antes no lo tenía? No. El Antiguo Testamento solo da ciertos atisbos. En algunas partes le llama el ángel de Jehová. Son teofanías de él. En ocasiones él aparecía en Abraham y él ni siquiera sabía que era Cristo.
Cristo en el Antiguo Testamento. Estudie eso. Cristo está por todo el Antiguo Testamento, está en todos lados. ¿Cómo lo reconocemos ahora? Porque tuvo que venir al mundo y consecuencia de eso es que quedó con un cuerpo. No es como el nuestro, claro que no. Es divino, es fuerte, es eterno. No se pudre, no envejece nada, pero él quedó con un cuerpo y al mismo tiempo con una parte divina. ¿Por qué usted cree que él le dijo a Tomás, toma, mete tu dedo? Mira, siguen los hoyos en mi mano. Ven, pasa tu mano, métela a mi costado. Soy yo, Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino cree, Tomás. Quedó con un cuerpo, producto de venir a la tierra. 3 días la muerte lo disfrutó. 3 días lo pudo retener. Pero al tercer día apareció el Cristo divino y le dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¡Oh, sepulcro! ¿Dónde está tu victoria? ¡Ay, Ramanda Libas, ojalá! Necesitamos entender el poder de su sangre. Su sangre sigue vigente porque Él está vivo. ¿Y dónde está, pastor, que no lo veo? Está en dos partes. Alabado sea Dios. Número uno, está a la diestra de Dios. Por eso le dice al Señor en su oración: Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía estando al lado tuyo, antes que el mundo fuese. Pastor, ¿y cómo podemos confirmar eso? Tranquilo, Dios designa un mártir que era jovencito y estaba muriendo. Se llamaba Esteban. Y antes que lo pescaran a piedrazo, mira hacia el cielo y dice: yo veo a su majestad. Y a la derecha yo veo a Jesucristo sentado. Oh, hermano, yo no sé. Mire, si tú andas con la cara larga es porque quizás tú piensas que Cristo está muerto. Pero mi Cristo está vivo. Mi Cristo vive. Su sangre vive. Su sangre sigue limpiando. Él sigue libertando a todos los pecadores. Pobrecitos, quizás los del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Pacto, que eso significa testamento, le dice: aunque te laves con lejía, que era una especie de detergente. ¿Sabe que antes no existían los jabones Avon, ni Natura, ni todas esas cosas de rico olor que tiene usted? Tenía que hacerse unos detergentes. Se llamaba lejía. Jeremías 2:22 le dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Aún delante de mí, dijo Jehová, porque el jabón no puede quitar el pecado. Por eso cuando tú pecas, aunque te vayas a lavar con el mejor champú a la ducha, vas a seguir con el pecado encima. Lávate con Omo, con Quick, con jabón Popeye, como hacían los de antes. Alabado sea Dios, lávate con el Head and Shoulder, con el tío Nacho, con el tío Francisco, con los tíos que queráis, y el pecado va a seguir ahí. Porque el jabón y el champú y el detergente no pueden limpiar el pecado. Solo hay una cosa disponible que puede limpiar nuestros pecados, hasta los más ocultos, hasta los más oscuros, hasta los más terribles. Y esa es la sangre de Cristo. Su sangre sigue limpiando todos mis pecados y también los de usted. No te sientas miserable, porque su sangre te limpia de todos tus pecados. Póngase de pie, por favor. Alguien que me ayude con el teclado, si hay un tecladista en esta iglesia. Alabado sea Dios. La verdad es que a veces caminamos tristes porque el pecado ha tocado nuestro corazón. Y como hablamos tampoco de la sangre, nos olvidamos del poder de su sangre. Pero me encanta como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Vamos. Conéctate conmigo, Seba. En una sola sintonía, en un canal los dos. Clame por este hermano, ¿ya? Ay, santo. Pastor, ¿por qué el diablo, por ejemplo, le tiene tanta mala la sangre de Cristo?
Aquí te va otra, agárrala así, po. Saca el guante de béisbol que tenés guardado y agarra esto. ¿Por qué le tiene tanta mala el diablo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Piénselo. ¿Cuál es el medio por el que el enemigo puede entrar a nuestra vida, turbarnos? Hasta, no sé si usted estará de acuerdo, pero lo voy a decir, hasta endemoniarnos. ¿Por dónde él puede entrar? Por los pecados. Cuando tú pecas, en el mundo espiritual tú le abres una puerta al enemigo. Escuche, porque esto después no te lo voy a volver a repetir. Está gratis hoy día. Cuando tú pecas, tú abres una puerta a los demonios. No lo puedes ver en lo físico, pero ese mal sentir que queda en ti es una puerta que quedó abierta. Tú te sientes mal cuando pecas. En el mundo espiritual es una puerta abierta. Los demonios que van pasando dicen: ahí está, se descuidó. Era lo que estábamos esperando. Este es el momento. Estaba ayunando, orando y no podíamos hacerle nada, pero pecó. Está la puerta abierta. Después de esta enseñanza, tu vida va a ser diferente de aquí para siempre. Esta enseñanza va a cambiar tu vida desde aquí para siempre. Hasta el día que Cristo venga, esta palabra te va a seguir y te va a educar y te va a bendecir. En el mundo espiritual los demonios ven una puerta abierta. En algunos logra entrar. Resultado, se quedan en la casa, faltan al culto, comienzan a descuidarse lo espiritual, dejan de ayunar, dejan de orar, dejan de buscar de Dios, dejan de aparecerse en los evangelismos. Cualquier excusa es buena, porque la puerta no la alcanzaron a cerrar. Porque el diablo, dice la pregunta, le tiene tanta mala a la sangre de Cristo. Porque cuando los demonios ven la puerta abierta, van, ¡puf!, desaparece la puerta. ¿Qué pasó? Si recién pecó y abrió una puerta. Lo que pasó, que aunque es verdad que pecó, pidió perdón a Dios. Y en ese momento la puerta se cerró, pastor. ¿Y cómo se cerró? La sangre de Cristo le cayó encima. Y la puerta se cerró. Entonces vuelvo a repetir la pregunta por tercera vez y te la respondo esta vez. ¿Por qué el diablo le tiene tanta mala a la sangre de Cristo? Porque el único medio para destruirnos es el pecado. Y resulta que el antónimo al pecado es la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y mientras él vea la sangre en mí, él no me puede tocar. Si tú pecaste, deja de preocuparte. Mejor pasa al altar y pídele la sangre a Cristo. Dile: Señor, lávame en la sangre, límpiame en tu sangre. Yo necesito esa sangre. Necesito que cuando venga el diablo pase como en Egipto, pase por alto, haga una Pascua y no me toque, porque su sangre está sobre mi vida. Mientras tengamos la sangre, no hay diablo que nos pueda derribar. Mientras tengamos la sangre, mientras su sangre esté a nuestro favor, no hay pecado que me pueda derribar. No hay pecado que nos pueda destruir. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú tienes fe en Cristo y su sangre llega a tocar tu vida, hasta ahí llegó el diablo. Hasta ahí, no puede más. Oh, qué traumado debe estar ese diablo, hermano, pensando que nos iba a destruir. Se sigue repitiendo su mismo fracaso cuando intentó matar los primogénitos de los hebreos. Vio la sangre en la casa y no pudo entrar. Mientras el enemigo, los demonios, vean sangre de Cristo sobre ti, él no te puede tocar. Él no te puede tocar, no te preocupes. Él no puede tocarte, no te preocupes. Él te amenaza, él te grita. Él es como el paladín llamado Goliat,
que gritaba durante 40 días, ¿dónde hay algún valiente? Él es bravucón, él es gritón, él parlotea, él grita, él amenaza, él ruge, mas no puede morder mientras la sangre esté sobre nuestra vida. Mientras la sangre esté sobre mi casa, él no puede avanzar. Él no puede, él no puede. ¿Porque soy grande? No. ¿Porque soy muy espiritual? Tampoco. Es porque sobre mi vida está la sangre del Señor Jesucristo. ¿Su sangre es poderosa? Claro que sí. Y sigue viva porque el dueño de la sangre todavía está vivo. Y es solamente esa sangre lo que un día nos permitirá entrar allá arriba. No hay otro camino fuera de la sangre. Su sangre es necesaria. Y su sangre es la que limpia de todo pecado. ¿Sabe qué es lo lindo? Que no importa el pecado. Yo no entiendo a Dios personalmente. Solo me conformo con lo que dijo Isaías. Sus caminos son más altos que los míos. Punto, se acabó. Sus pensamientos son más altos que los míos. Yo no lo entiendo. Pero muchos de nosotros ni siquiera deberíamos estar acá, ¿sabe? Porque con, no sé si lo puedo decir, pero con todos los pecados que hemos cometido y con toda la embarradita que nos hemos mandado, deberíamos estar en el infierno quemándonos. Muchos de los que están acá han traicionado al Señor, han tenido sus descarriadas, sus desliz, y han dejado de ser fiel a Dios. Pero su sangre viene, tú le dices, Padre, perdona, y no importa lo que hayas hecho, viene y te da su sangre nuevamente. Así es el Dios a quien servimos. Deja de martirizarte la mente por los pecados que has cometido en el pasado. Libérate de eso, perdónate, Dios ya te perdonó. No hay pecado muy grande para Dios. ¿Sabes tú que nos topamos con gente en la calle que dice, Dios no me puede perdonar a mí? He sido muy malo en la vida. No. Hay algo mejor y más poderoso que cualquier pecado en esta tierra. Es la sangre del Señor Jesucristo. El altar está abierto. Si alguien quiere pasar a buscar nuevas fuerzas, a pedirle misericordia al Señor, pase al altar. Yo quiero orar por su vida. Quiero orar por usted. Mientras cantemos una adoración, ¿no tiene? Vamos, hermano, pase al altar. Si su sangre está sobre nuestra vida, no hay pecado. No hay nada, nada, nada nos puede destruir. Nada nos puede destruir. No, no le estoy diciendo que vaya por la vida pecando. Le estoy diciendo que cuando tristemente peque y le falla a Dios, abogado tenemos para con el Padre. Y esto es a Jesucristo el justo, que no pagó, no pagó con dinero como lo hacen los abogados terrenales. Su pago fue diferente. Su pago fue una sustancia líquida de color rojo carmesí que bañó un madero que hicieron los romanos en forma de cruz para matar a los malhechores, y que hoy día baña y lava nuestra vida, nos limpia de pecado. Vamos, cantemos un trocito nomás de una adoración y oramos al Señor. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Gloria a Dios. Alabado, 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 alabado sea el Señor. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús, inmolado en el Calvario, aleluya. Él mostró su amor por mí. Vamos, hermanos, alaba a Dios. Todo peso de pecado, sucios pecados. Encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante, vamos, vamos, clama a Dios. Muy decisivo. Vamos, si tú se lo pides, ahí está su sangre. Si tú se lo pides, ahí está su sangre. Fue por Él o por mi amado.
mi amado Padre quería a mí salvar. Padre, en el nombre de Jesús oro, Dios mío, por cada uno de ellos. Vamos, hermano, ayúdeme. Usted que se quedó en la banca y está súper fortalecido, ore por ellos. Ore por ellos, ore por ellos usted. Padre, en el nombre de Cristo, oro por todos los que pasaron acá, porque reconocen públicamente que necesitan esa sangre. Dios mío, junto con ellos mi alma está de rodillas en este altar, reconociendo que tu sangre ha sido lo único que he necesitado para poder seguir adelante. La ayuda de tu Espíritu, tu palabra, que han sido suficientes en nuestra vida para avanzar. Recuerdo, Señor, el diálogo que escribió Martín Lutero, cuando el diablo venía a su mente y a su conciencia y le recordaba en una larga lista todos los pecados que había cometido. Y él le responde en su mente diciéndole: es verdad, diablo, todos esos pecados he cometido, pero añádele lo último de la lista, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió de todos esos pecados. Dios mío, esa es una realidad irrefutable. No negamos que hemos fallado y que hemos pecado, pero tampoco podemos esconder la realidad y la verdad, Dios mío, de que esa sangre preciosa, bella, pura y limpia nos hace nuevamente almas nuevas, renovadas, sin pecado. Por eso tu palabra dice que hemos sido justificados. Y que cuando tú miras acá, no ves pecadores en el altar. Según lo que yo he estudiado en tu palabra, Señor, entiendo que lo que usted está viendo en el altar no son pecadores. Tu palabra dice que los ves como personas justas. Según la doctrina de la justificación, tú los ves como gente justa, pero no por sus obras, no por sus méritos, sino por la sangre que los está limpiando. Por la sangre, qué maravillosa es la sangre. Ojalá, Dios mío, todos pudieran entender lo maravilloso de tu sangre. Me imagino, Dios mío, por qué habrá gritado tan fuerte Juan el Bautista cuando lo ve de lejos y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que los corderos eran sacrificados para limpiar de alguna manera el pecado del pueblo. Pero había aparecido el Cordero perfecto, aquel que fue inmolado y con su sangre nos ha limpiado. Venga tu sangre sobre ellos, sobre mí también, Señor. Lávame en tu sangre. Cuánto amamos esa sangre preciosa. Aleluya. Que esa sangre, Dios mío, esté sobre nosotros siempre. Siempre, siempre. Porque a través de esa sangre llegaremos un día hasta tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Sangre que me da la paz. Aleluya. Sangre que me purifica. Alaba a Dios, hermano. Adora a Dios. Alaba a Dios. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Es la sangre de Jesús. Vamos, esta alabanza nunca más la vas a volver a cantar igual. Ahora tú entiendes su sangre, el poder de ella. Sangre que me da la paz. Sí, me da la paz. Porque me ha perdonado, me ha hecho libre. Sangre que me purifica. Vamos, ahora canta con entendimiento esta hermosa letra. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Es la sangre. Vamos, una vez más el coro. Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz. Sangre que me
que me redime. Preciosa sangre, es la sangre de Jesús.